thank you Amado árbol novia restaurado. Todo el año espero con ansias el fin de semana en el que puedo desconectarme del mundo por completo, apagar todos mis dispositivos, orar durante el día, escuchar su voz hablar a mi corazón, tener comunión con él y rededicar mi vida enteramente a su servicio. Cada día debería ser un día de Pascua para nosotros, pero este fin de semana es una ocasión muy especial y sagrada, un tiempo reservado para que la novia se reúna y adore. Eso me emociona mucho, amigos míos. Estoy ansioso por apartarme con Dios en un lugar secreto allí en el espíritu, contemplando su rostro, en unión con la novia de Cristo alrededor del mundo, mientras nos sentamos en lugares celestiales. Alabado sea el nombre del Señor, en verdad debería ser el fin de semana más esperado y sagrado de nuestras vidas. Oh, paremos aquí solo un minuto más. En lugares celestiales. Ahora, no en cualquier parte, sino en lugares celestiales. Estamos reunidos en celestiales. Significa la posición del creyente. Que si yo estoy preparado en oración, ustedes están preparados en oración, o la iglesia está preparada en oración, y estamos listos para el mensaje. Y nos hemos reunido como santos llamados fuera, bautizados con el Espíritu Santo. Llenos con las bendición de Dios, que amados, elegidos, estamos juntos en lugares celestiales ahora. Somos celestiales en nuestras almas. Nuestros espíritus nos han traído una atmósfera celestial. Oh, hermano. Y lo tienen. Una atmósfera celestial. Oh, ¿qué pudiera suceder esta noche? ¿Qué pudiera suceder esta noche? Si estuviéramos sentados aquí en una atmósfera celestial y el Espíritu Santo moviéndose sobre cada corazón que ha sido regenerado y ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Todos los pecados están bajo la sangre, en perfecta adoración, con nuestras manos alzadas a Dios y nuestros corazones levantados, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Adorando juntos en los lugares celestiales. ¿Se han sentado alguna vez en uno? Oh, yo me he sentado hasta llorar de gozo y decir: Dios, nunca dejes que me vaya de aquí. Lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendiciéndonos con qué? Sanidad divina, previo conocimiento, revelación, visiones, poderes. Lenguas, interpretaciones, sabiduría, ciencia, todas las bendiciones celestiales y gozo inefable y lleno de gloria. Cada corazón lleno con el Espíritu, caminando juntos, sentados juntos en lugares celestiales, ni un solo mal pensamiento entre nosotros, ni un solo cigarrillo fumado. Ni un solo vestido corto, ni un solo esto, aquello, lo otro, ni un solo mal pensamiento. Nadie tiene algo en contra el uno del otro, todos hablando en amor y armonía, todos unánimes juntos. Entonces de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y lo tienen. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Señor Jesús, recibe nuestra adoración a ti este fin de semana de Pascua. Entremos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Abrámonos paso al lugar santísimo. Ni un mal pensamiento, ni una distracción, sino unánimes en un solo lugar. Entonces, que venga un sonido del cielo como un viento recio a cada uno de nuestros hogares. Ven, Señor Jesús, estamos listos para verte cara a cara. Pues la novia ha sido restaurada por medio del mensaje de la luz del atardecer de nuestro día, mediante el mensaje de Malaquías 4. Te agradecemos, Señor, por la plena manifestación de Cristo en su iglesia, no una iglesia construida con manos, sino la plena manifestación de Cristo demostrada en una persona, tu profeta, mediante grandes señales y maravillas, y que Él ha revelado de nuevo toda la palabra de Dios. Y ahora ella está viviendo en tu novia alrededor del mundo. Gracias por permitirnos vivir para ver esta gran luz del atardecer, de acuerdo con la profecía. ¿Y para qué ha salido la luz de la tarde? ¿Para qué es la luz de la tarde? Para que restaure. ¿Lo captan? La luz de la tarde es para el mismo propósito que la luz de la mañana, para restaurar lo que fue cortado en la edad del oscurantismo por Roma. Dios lo va a restaurar resplandeciendo la luz de la tarde, que restaurará nuevamente toda la palabra de Dios, la manifestación plena de Cristo en su iglesia. Todo lo que él hizo, tal cual como él lo hizo, vendría a estar otra vez en la luz de la tarde. Ven lo que quiero decir. Oh, ¿Verdad que es maravilloso y saber que estamos viviendo aquí para verlo ahora, a luz de la tarde, exactamente de acuerdo con la profecía? La novia verdadera no se queda en la justificación, aunque sabe que sus pecados son como si nunca los hubiera cometido. No se queda en la santificación, aunque haya sido lavada y apartada para servicio. No se queda en Pentecostés aunque haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, sino que continúa con la palabra para nuestro día, Malaquías 4, el verbo mismo hecho carne de nuevo en un ser humano. Él, yo restauraré, dice el Señor, el cual producirá la fe de rapto en la novia. Y esa palabra manifestada solo puede venir al oír las cintas. Alabado sea su maravilloso nombre. Uno de ellos, Martín Lutero, le empezó a brillar una luz. Fue una luz pequeña, solo con muy poca fuerza de justificación. Luego vino Wesley más fuerte. La santificación. Después de Wesley vino más fuerte que él. Los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo, en otro gran profeta. ¿Ven? Pero en los posteros días de Malaquías 4, Elías ha de venir con la misma palabra, con la palabra misma. La palabra del Señor vino al profeta. En las luces de la tarde ha de venir para restaurar y traer otra vez qué. Volver los corazones de los hijos a la fe de Dios. La cuarta luz. Reúnanse en torno a la palabra, en sus hogares, durante el fin de semana de Pascua y adoremos al Señor. Apaguen sus teléfonos excepto para tomar fotos, para escuchar la cita del día y para poner a sonar las cintas por medio de la aplicación de la mesa, la aplicación LatLine o el enlace de descarga. Me gustaría que todos nos uniéramos siguiendo el siguiente horario. Jueves. Fue el jueves por la noche cuando el Señor Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, en conmemoración de la Pascua antes del Éxodo de los hijos de Israel. ¿Qué oportunidad tenemos de tener comunión con el Señor en nuestras casas, antes de nuestro fin de semana sagrado? Y pedirle que nos perdone de nuestros pecados y que nos dé todo lo que necesitemos en nuestro camino. Dios examina ahora nuestros corazones. ¿Está la sangre allí, Señor? Si no, oramos que... Que tú la apliques ahora mismo, quitando nuestros pecados y cubriéndolos. Y serán divorciados de nosotros, Señor. Los pecados de este mundo, para que seamos santos y presentables a nuestro Padre. Ahora mientras venimos a tomar el, el cuerpo y la sangre derramada de nuestro Cordero, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Comencemos todos a las seis de la tarde. En su zona horaria local y escuchemos La Comunión, sermón predicado el 18 de abril de 1957. Después del mensaje, nos reuniremos con nuestras familias en nuestros hogares y tomaremos la cena del Señor. Pronto tendremos un enlace para descargar tanto la cinta como el servicio de la comunión, o también estará disponible en la radio de la voz. Viernes. Reunámonos para orar con nuestras familias a las 9 de la mañana y de nuevo a las 12 del mediodía e invitemos al Señor a acompañarnos y llenar nuestros hogares con el Espíritu Santo mientras nos dedicamos a Él. Que nuestras mentes se remonten a aquel día en el Calvario hace más de dos mil años y veamos a nuestro Salvador colgado de la cruz entonces comprometámonos también a hacer siempre lo que agrada al padre Now we find that it reflected The sculpture now had the word reflected in the masterpiece again, called his son, God Emmanuel. Vemos ahora que lo reflejó a él perfectamente. El escultor ahora tenía la palabra reflejada de nuevo en la obra maestra, llamada su hijo, Dios Emmanuel. Just think that a person so yielded until God identified Himself in there, in that body. And he became him, and God became one. Solo pensar que una persona se rindió tanto, que Dios mismo se identificó allí, en ese cuerpo, y él llegó a ser. Él y Dios llegaron a ser uno. Yo y mi Padre, uno somos. Mi Padre mora en mí. Yo siempre hago lo que agrada al padre. What if the Christian today could have a testimony like that? You would be a masterpiece right here in Yuma on the street. ¿Qué pasaría hoy si el cristiano pudiera tener un testimonio así? Usted sería una obra maestra aquí mismo en Yuma, en la calle. If you're a washwoman out there behind the wash tub, you still be a masterpiece to God. When you can say I do that always which pleases God and the whole world can see the The work of Jesus Christ reflecting in you. Aun si usted es una mujer allá detrás del lavadero, usted sea una obra maestra para Dios. Cuando usted puede decir, Yo siempre hago lo que le agrada a Dios. Y todo el mundo puede ver la, la obra de Jesucristo reflejándose en usted. Luego, a las doce y media de la tarde, reunámonos en nuestros hogares para escuchar. La Perfección. Sermón predicado el 19 de abril de 1957. Después, reunámonos de nuevo en oración a las 3 de la tarde en conmemoración de la crucifixión de nuestro Señor. Sábado. Volvamos a unirnos todos en oración a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y preparemos nuestros corazones para las grandes cosas que él hará por nosotros en medio nuestro Lord please Lord oh am uh, i saying too much am i might preach too much am i might shout too much am i might cry too much but i'll never pray too much oh God Search me and try me. Señor, por favor, Señor. Oh, yo podría cantar demasiado, podría predicar demasiado, podría gritar demasiado, podría clamar demasiado, pero nunca oraría demasiado. Oh, Dios, examíname y pruébame. Is this speaking a while ago about the deep pools? How they reflect the star. Put a depth of thy spirit in us, Lord. David riffling there, Hace un momento estaba hablando de los pozos profundos, de cómo reflejan las estrellas. Pon en nosotros una profundidad de tu espíritu, Señor, como dijo el profeta David, llévame junto a las aguas de reposo las aguas turbulentas, las aguas de reposo. Llévame allí, Señor. Get me quiet. Tranquilízame. Luego, a las doce y treinta de la tarde, nos reuniremos todos para escuchar la palabra La Sepultura, sermón predicado el 20 de abril de 1957. Qué gran día de letra roja será este para su novia alrededor del mundo. Después, reunámonos de nuevo en oración a las 3 de la tarde en conmemoración de la crucifixión de nuestro Señor. Domingo. Qué día tan perfecto para escuchar y participar de la restauración del árbol novia. Primero, levantémonos temprano como lo hizo el hermano Branham la mañana en que su amiguito, el peti rojo, lo despertó a las 5 de la mañana. Agradezcamos al Señor por resucitar a Jesús de entre los muertos. A las 5 de la mañana, mi amiguito con el pecho rojo, voló a mi ventana y. Y me despertó. Parecía que su pequeño corazón iba a reventar diciendo, Él ha resucitado. A las nueve de la mañana, unámonos una vez más en nuestra cadena de oración para orar unos por otros y prepararnos para escuchar la voz de Dios. A las doce y treinta de la tarde, nos reuniremos para escuchar nuestro mensaje de Pascua. La restauración del árbol novia, sermón predicado el 22 de abril de 1962. Después de este servicio, unámonos de nuevo en oración para agradecerle por el maravilloso fin de semana que nos concedió junto a él y su novia alrededor del mundo. A mis hermanos y hermanas en el extranjero, al igual que el año pasado, los invito a que nos acompañen en estos eventos en el horario de Jeffersonville para todos los momentos de oración y para escuchar la cinta del domingo por la tarde. Sin embargo, soy consciente de que escuchar las cintas del jueves, viernes y sábado por la tarde en el horario de Jeffersonville puede ser muy difícil para la mayoría de ustedes. Así que sientas en libertad de escuchar esos mensajes a la hora que más le convenga. Aunque sí me gustaría que todos nos reuniéramos el domingo a las 12 y 30 de la tarde hora de Jeffersonville, para escuchar juntos nuestro mensaje dominical. También me gustaría invitarte a ti y a tus hijos a participar en los proyectos de creaciones, los diarios y los cuestionarios de John Foundation que toda la familia puede disfrutar junta. Creemos que les encantarán, ya que se basan en la palabra que escucharemos este fin de semana. Diríjanse a los enlaces de abajo para ver el horario del fin de semana, información para la preparación del servicio de comunión, el material que se necesitará para los proyectos de creaciones, los cuestionarios de la Pascua y demás. Considero un gran honor invitarlos a ustedes y a su familia a reunirse con la novia alrededor del mundo para un fin de semana lleno de adoración, alabanza y sanidad. Verdaderamente creo que será un fin de semana que cambiará su vida para siempre. El hermano Joseph Brannan. Audio para los servicios. A continuación encontrarán los sermones del fin de semana de Pascua. El servicio de comunión y lavamiento de pies del jueves está incluido en la descarga.